Saludos de éxito divino desde la sierra llamada Loza en Portugal. Desde aquí en Europa haremos un breve análisis de las sociedades secretas más conocidas. Al fondo tenemos uno de los templos masónicos ecuménicos. Ustedes saben la palabra ecumenismo, que trata de unir las religiones. Al fondo tenemos el templo masónico ecuménico, donde se representa a las 12 religiones más populares del mundo, entre ellos el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, etcétera, las principales. El templo masónico ecuménico, para entenderse, debe saber cada uno de nosotros que las sociedades secretas más populares están los jesuitas, los masones, y lo que se maneja principalmente es el secreto. Por eso son sociedades secretas. Elena de Huay, como sierva del Señor, reprendió y de hecho amonestó a uno de los adventistas del séptimo día con uno de los cargos en la iglesia, por lo menos como miembro, ya estaba involucrado. Este personaje lo podemos ver y leer sobre su información en el libro titulado de Elena de Huay, La verdad acerca de los ángeles, en el capítulo 19, la experiencia de Elena G. de White con los ángeles. Y ahí se nos relata el caso de uno de los miembros adventistas del séptimo día que estaba conectado con la oficina publicadora. Elena de White, a través del Espíritu Santo, recibió información y amonestación para dicho hermano adventista del séptimo día. Ella le iba a mandar correspondencia sobre el testimonio inspirado que Dios le había dado a ella para amonestar a este hermano y a otros que estaban siguiendo o en el futuro iban a seguir las sociedades secretas como lo son los masones. En este caso, Elena de White dio su testimonio no por correspondencia, sino por medio del testimonio directo, es decir, cara a cara. Elena de White, durante 3 horas, observes ese dato, durante 3 horas, Elena de White dio el testimonio de amonestación, de arrepentimiento a dicho hermano adventista que, según el relato y según el testimonio de dicho hermano, él pertenecía a 5 logías. Y 3 logías él le aportaba, él apoyaba a través de sus ingresos. Pero después del testimonio directo de parte de Dios a través de Elena de White de reprensión, el hermano prometió alejarse de todas esas sociedades secretas y especialmente de las logías, 5 donde él era miembro y 3 de las cuales dependían de su aportación también. Súmese 5 más 3, 8. El 8 es un nuevo comienzo, porque efectivamente este hermano tuvo un nuevo comienzo, dejó esas sociedades secretas. Pero también el número 3 es interesante. Durante 3 horas, Elena de White amonestó a dicho hermano adventista del séptimo día. 3 horas. ¿Pudo ser casualidad? No, porque con Dios no hay casualidades. Si ustedes observan, en el templo masónico ecuménico hay algo que se repite, y lo que se repite es el número 3, porque la forma es el triángulo. Y el triángulo está formado de 3 lados. Análisis
de las sociedades secretas más conocidas, ecumenismo, que trata de unir las religiones, porque con Dios no hay casualidades. Lo que se repite es el número 3. La forma es el triángulo. Y Elena de Huay le habló a un experto adventista del séptimo día que estaba involucrado en las logías de los masones y donde utilizan muchas señales secretas y numerología y una serie de simbolismos. Entre la serie de simbolismos está el compás. Tenemos el compás y tenemos una letra que es la G. La G es de el grande arquitecto, haciendo referencia a Dios. Hago mención sobre ciertos simbolismos en el área de los masones. También el ojo que todo lo ve, haciendo referencia también a Dios. Y así pudiéramos mencionar otros simbolismos de los masones, pero entre ellos se comunican, especialmente los de alto rango, porque debe saberse que entre los masones están tres niveles, existen tres niveles. El primero son los aprendices, los segundos son los compañeros y el tercer rango son los maestros. Obsérvese que hay varios niveles. Este hermano adventista del séptimo día, que aparece en el libro La Verdad Acerca de los Ángeles, el capítulo 19, la experiencia de Elena de Huay con los ángeles. En ese capítulo se relata la experiencia de dicho hermano adventista. Él tenía un alto rango, estaba a cargo de 5 logías, obsérvese, 5 logías, 5 centros religiosos de los masones, y 3 de ellas él apoyaba con sus ingresos, con dinero. Entonces este hermano estaba bien involucrado. Por eso Elena de Huay tuvo que amonestarlo. Pero hay algo que lo convenció, o por lo menos lo terminó de convencer, que el testimonio que Elena de Huay estaba dándole en persona, cara a cara, fue que Elena de Huay realizó una de las señales, óigase, secretas que solo los masones de alto rango entienden. Elena de Huay se le dio instrucción de hacer ciertas señales que yo lo ignoro porque no estoy involucrado en ello, pero Elena de Huay fue instruida a hacer cierta señal delante de este hermano adventista, y eso, según el testimonio de él, lo terminó de convencer de que era un testimonio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque solamente los de alto rango entre la masonería lo sabían, y él, como era de alto rango, conocía muy bien esa seña o señal que Elena de Huay le hizo. Eso lo terminó de convencer, porque solamente Dios puede saber los secretos de todo ser humano, incluido todas las sociedades secretas, llámese jesuitas, masones, etcétera. Definitivamente Dios no aprueba la conexión con estos ramos de la sociedad. No aprueba. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que reconozco y reconocemos que es el pueblo de Dios, tiene y creo que seguirá teniendo conexiones con sociedades secretas, directa o indirectamente. Por mencionar un ejemplo, los famosos conquistadores, que no tengo nada contra ellos, sin embargo, es una realidad que los conquistadores, sus uniformes, sus símbolos, tienen un origen, y el origen es del famoso grupo de jóvenes allá en Estados Unidos de Norteamérica, del territorio de la bestia de dos cuernos, de Apocalipsis 13, del 11 al 18. Los famosos Boy Scouts, ellos tienen conexión directa con lo que tenemos al fondo, la masonería. Obsérvese el triángulo, obsérvese el simbolismo.
los Boy Scouts fueron el modelo de lo que hoy conocemos como los conquistadores. Los conquistadores tienen conexión, ya sea directa o indirectamente, con la masonería. Elena de White fue bien claro con este hermano adventista del séptimo día, que estaba involucrado con los masones. Y ella le dijo que si no rompía toda conexión con los masones, su alma estaba en peligro, es decir, se iba a perder. Jóvenes, instructores, pastores, maestros, ancianos, padres, por favor, reaccionen, rompan todo lazo de conexión que tengan o pudieran tener con los masones. Los conquistadores, sencillamente, es un medio de distracción para la juventud. ¿Por qué no los educamos con la palabra escrita? Tantos libros de Elena de White que tenemos, Mensaje para los Jóvenes, Testimonios para los Ministros, El Deseado de Todas las Gentes, Profetas y Reyes, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, tomo 2, etcétera. Tenemos tantos libros inspirados que pueden ser los medios educativos para nuestra juventud. ¿Qué necesidad tienen de estar aprendiendo a hacer nudos? ¿Qué necesidad tienen de llevar símbolos en todas partes de su uniforme? Tantos reconocimientos acá que parecen soldados, por favor. Todavía joven, padre responsable, pastor responsable de la iglesia, todavía tenemos tiempo de romper todo lazo con las sociedades secretas. Un consejo divino no es mío. Elena de White dijo claramente que se debe de romper todo lazo, porque de lo contrario nuestra alma estaría en peligro. Desde acá, desde la sierra, en Portugal, en Europa, una vez más, hacemos una amonestación de amor, de salvación, para los guías mayores, para los conquistadores, para los líderes juveniles que están teniendo conexiones directas o indirectas con las sociedades secretas. Dios no pide hoy prepararnos como soldados, como para ir a la milicia. Por favor, rompa todo lazo de entrenamiento militar que a través de la iglesia se está dando. Llámese conquistadores, guías mayores, líderes juveniles. Por favor, joven, recapacita, porque se te está entrenando para tomar órdenes. Zacarías 14, el verso 2, hace mención de una guerra mundial. Zacarías 14, 2 dice: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Obsérvese que la profecía está indicando que Dios va a permitir y reunir a todas las naciones en batalla, es decir, en guerra contra Jerusalén. Jamás, léase en la historia, jamás se ha peleado una guerra mundial en el Medio Oriente, en la Tierra Santa, allá en el Asia Menor. La profecía está a punto de cumplirse. Obsérvese las noticias, los periódicos, obsérvese el Facebook, ahí lo que está pasando como noticias. Hay protestas en Chile, hay protestas en otros países del Medio Oriente, no solo en el mundo latino, sino que aún acá en Europa están ocurriendo protestas y una similitud de eventos no solo sociales sino que naturales, es decir, de la naturaleza, como terremotos, maremotos, como tsunamis, etcétera, cambios de clima bruscos, totalmente. Todo nos está señalando que algo grande viene, y en el caso de nuestro análisis, algo grande viene y es una guerra mundial. ¿Dónde los jóvenes adventistas podrán estar involucrados? Porque tienen cierto entrenamiento militar. Las marchas firmes, firmes,
a la derecha, a la izquierda. Todo ese tipo de entrenamiento es militar. Yo no veo a Cristo entrenando así a sus discípulos, que eran 12. Ni siquiera Judas hizo eso. Y él fue un traidor. Por favor. Estamos advertidos una vez más. Porque los primeros que son buscados para una guerra, basado en la profecía de Zacarías 14:2, que va a estallar una guerra más y se va a pelear en el Medio Oriente. Obsérvese las noticias y va a ver que hay guerra ahora en Yemen. ¿Y dónde queda Yemen? Queda en el Medio Oriente. Obsérvese el país de Siria. ¿Dónde queda Siria? En el Medio Oriente. Ahí está Estados Unidos tratando de absorber petróleo. Todo eso va a estallar en una guerra. Y los primeros que se van a ir a la guerra son los jóvenes. ¿Y saben quiénes? Los que tienen cierto entrenamiento militar. Cuidado, una advertencia más desde Europa, Portugal, contra las abominaciones que se están haciendo hoy en la iglesia. Firmes y adelante en la iglesia adventista del séptimo día, que es el pueblo de Dios. Hasta la próxima.